Hola chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Dónde está el estudio? Se perdió todo, lo perdimos todo. Se quemó el bueno, estudio, como ganamos cero pesos en la weá, estamos aquí en Plaza Italia. Estamos en el despacho en vivo. Protesta, chiquillo. Inventaban algo, ¿y qué pasó? Protesta. Nosotras fuera del local. Vinimos por Chile. Sí, gente. Nos pusimos más. Estamos en Viñelma. Estamos atrás, está Nick y Nicole. No. Ya cuenta, pues cuenta. No echaron. Ya, pero con resumidas cuentas. No, mentira. No, fue como una weá, como terminamos mutuamente. Sí, fue como una relación. Claro. Tóxica. Tóxica, literal. No mutuo. Muy tóxica. Ya les vamos a contar. No, nunca dieron lo que nosotros les pedimos, ¿cachai? Por ejemplo, el audio como el pico, ustedes se dieron cuenta. Weón, los videos como que a veces nos enfocaban mal, los videos la mandaban mal, no sé, todo sería como el pico. El pichu, no hagan mierda a los chiquillos del estudio, por favor. Oye, pero los cabros detrás, un 7. Sí, no, era un 7. Sí. Pero nunca los se voy aprobó a extrañar de audio. Ahí está mi Instagram. Pero ahora nos van a ver hasta el grano que tenemos, weón. No, pero ya, les voy a contar esta weá. La cosa es que supuestamente la Ale, que es nuestra mano ayer. Ay, ya, pero quemaba a todo el mundo. No digan nombres, la Carlita Ruth. Bueno, la cosa es que nuestra manager como que los llamó a ellos y dijeron, los chiquillos se van a ir a buscar las cosas. Y con el Marlon nos pusimos de acuerdo y le dije, Marlon, anda tú primero porque tenía el auto más grande y yo voy después y nos encontramos allá. Y bueno, de repente recibo dos llamadas del Marlon. El Marlon como, Carlita, no me dejaron sacar las cosas, me dicen que tengo que pagar una multa, weón. Y yo así como, ¿qué weá, Marlon? Pero pelea, ¿podía alguna weá? ¿De cuánto era la multa? No sé, eran como 3 palos por... ¿En serio? No me dijeron plata, weón. Ah, pero nos pagamos con lo que ganamos. Pero sí, brígido, no echáis nosotros sí. Voy a buscar los sillones. Lo más estúpido es que el Marlon no le dijo nada, le como... ¿Qué? Podría haber permutado algo por los sillones por último, weón, para grabar. Para que estuviéramos acá, weón. Mira las condiciones en las que nos dejaste. Jota, no es mi culpa, agencia de mierda. Es broma. Locura. Dale. No, mentira, si no es culpa de la agencia es un 7, la agencia está peleando porque tengamos nuestros sillones. Pero es que no entiendo por qué, si es como... ¿De fue quién un préstamo? Culpa, entonces? Ay, pero es como hoy me tengo que llevar mis cosas nomás, claro. Como un divorcio. ¿Por qué te tengo que pagar para sacar pero las huevas que a veces que compramos? No dejan que uno saque las cosas cuando se divorcia. ¿Por qué? Parejas, No hay productor súper simpático. Ay, no, te cachai, ahora hacen un show con nuestras cosas. Hacen el matinal. Bueno, este no. ¿Dónde está el merequetengue? ¿Dónde está el canal? Y buscaban a tres güeyes igual. Una morena, un gay y una lesbiana. Y una rubia tonta. Se ponían a los tres. ¿Te imaginas, eh? Se ponían a hablar pura güey. Como un doble. Y el doble ahora del Marlon era como un gay negro, así como, hola chicos, estamos aquí. Y llevaban al Chucky. ¿Te imaginas? A la Malu y el gender. Bueno, nunca logramos tener todo. Tenemos estudio, no tenemos no audio. No tenemos audio, tenemos audio, no tenemos. Ahora tenemos audio y cámara. Y estamos en esta wea. No tenemos spot. Puta, ya, pero confórmense con lo que hay. Cada sí, vez gente. Somos menos, wea. Sí, hija. Ay, me decía, y después se va a ir el pichu. Y después... y nosotros así no. Nosotros con el micrófono del iPhone. Hola, chiquillo. El último capítulo, ya. Así como... sin ropa, te caché en la calle tirado así. En la cuneta sentado haciendo el capítulo. Yo. No, y la Carlita quería hacer la esta en su cama. Dijo, hagámoslo en mi pieza. Yo dije, seamos como la Bea. Ah, estética en la cama. Nosotros. Nosotros aquí en la cama. Chiquillo nuestro. Ya vuelta por un lado, chiquillo. Y mi cama con pulga ahí. Y sonando así. Oh, bueno. En la cama. No, pero... yo decía igual como... Pero las risas no faltaron. Las risas no faltaron, gente. Puta, ya, pero... ¿qué ha sido de su semana, güey? Fue súper estresante. Igual que te hayan dicho que no, como que tenían que pagar una multa.
Menos mal, lo fui yo primero porque yo me ponía a llorar. Es verdad. Es verdad. ¿Tú lloraste? No. Ya, pero es que el weón era terrible simpático, siempre nos recibió súper bien. Le dimos hasta hamburguesa al weón. Era muy simpático el caballero. Y de repente el Marlon, voy a sacar las cosas y él... No. No. ¿Dónde está el dinero? Sí, no sé, ¿qué quería? ¿Pero te cobró a ti el dinero? No, mi papá. Mi papá. Tu papá, soy nuevo. Hola, soy nuevo. No, y me encima mi papá soy yo solo. Y él... ¿De qué empresa viene? Y yo, mi papá, no, ¿dónde está la historia? Pero filo, ¿de qué empresa viene? ¿De qué empresa viene? ¿Vienen a desmantelar? Sí, toda la wea, brígido. Son como el hoyo. Pero bueno. Ah, pero ¿y tu papá le iba a pagar? Nah, está que hueá. Dígame cuántos cero. Sí. Yo creo que si hubiera sido mi papá también, queda así como... Y sacaba el chaucherito así. Pero tu papá si hubiese ido, ¿cómo hubiese reaccionado? Mi papá, llamen a los milicos. ¡Qué juego! Yo creo que mi papá también se hubiese molestado. ¿También de qué? Si el papá del Marlon aceptó, no me dice fue. No, o sea, se hubiese molestado. Se enojó. Yo creo que mi papá se hubiese molestado y yo hubiese dicho no, porque yo hubiese intentado bajar con un sillón por último en la mano. El sillón metido en la raja. Metido en las rajas. Todo va sin entender nada, pero no. Sí. No. Y la alfombra y no, concha tu madre, y yo me llevo esta hueá. No, yo creo que mi papá se hubiese intentado bajar una cosa. Así como no, Valentina, llama a alguien. Ni siquiera a quién, pero no sé a quién, pero llama a alguien. Así. Oh, ¿tu papá qué hubiera hecho? ¿Mis papás? Como no imaginemos que están aquí. A ver, mis papás, yo creo que hubiese estado quedado así también como tu papá. Es que mi papá es como cero peleas, hubiese así como, oye. Y después me hubiese puteado, Carla, pero ¿cómo la weá? En el auto. En el auto, así, cara de mierda, weón. No, mi papá como que me dijo, así, le dijo así como, ok. Y después en el auto me dijo, súper pesado el caballero. Súper mala onda el caballero. Ay, ¿no te reto nunca a ti? No. Oh. A mí sí me hubiese retado. Sí, a mí me dice, puta, que eres weona. Y deja que te manden a ti también tus amigos. No, mi papá me dice, ¿cómo tan weona, Carla, si... No te iba a dar cuenta que te iban a cobrar una multa, weón. Hoy no, pero yo creo que sí hubiésemos pagado la multa. ¿O no, papá? ¿Qué tú la hubiese pagado? Yo la hubiese pagado. No, yo perro muerto. Sí, yo. Pero si hubiese entrado con el Pipe, yo creo que el Pipe se pica choro. ¿O no? ¿Qué? ¿El Pichu? ¿Qué tiene? El Pichu está sacando selfie. Hoy trabajas, clavo. Y el audio. La rica. El audio. dicen por atrás que es mucho mejor que el del estudio. Puta, que bueno. Pero es que es verdad, si era lo único que nos comentaba cambien el audio. Nosotros una hora de contenido preparado para ustedes y los comentarios. Cambien el audio. Y metan como lo hoyo, se ve como el hoyo. Como el hoyo, cambien el audio. Ay, ¿por qué tan como el hoyo todo? No sé, nos odian o no, qué wea. No, y encima el último programa nos cambiaron el agua de fondo. Pero ahora tenemos nuestra pantalla LED. Esta sí que nos apaga. Esta es como, este diseño único, hecho con seda. Esto no gasta luz. Es verdad, es que nos volvimos ecológicos. Sí. No, pero ¿y saben qué? Atrás estamos pobres, no tenemos ni algo de luz. Y esta hueá se oscurece, se apaga nomás. Si sí, cagamos. Si ven que después se pone más tenue. Es... No, después vamos a tener después vamos a tener la luz del poste nomás. Y no solo nuestra penumbra así. Sí. Tan, apenas andaba en los dientes después. Y entraba el Carlos Pinto, ahora sí que sí. Ya, pero este capítulo no se trata de esto. No. Nosotros estamos como el Grinch. Porque nosotros seguimos contra viento y marea. Y aparte hoy es 1 de diciembre. Y... Era la de Amar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Una distinta. It's the most beautiful time. ¡Ah! ¡Qué juego! Ya, mi ella amiga. Siempre quiere figurar cantando. Buena cantando. It's the most beautiful. It's the most beautiful time of the year. Es como la amiga que canta y tanto cantando como Soy fea, pero ya. Soy fea, pero eres tú, bueno, de repente estamos cantando así como... ¿Cuál? ¡Ah! Cualquier guay está... ¡Wow! Claramente nos vamos a cantar juntos porque estamos no tenemos como los mismos gustos musicales. Estamos como el bailito así como... Es verdad. ¡Venga pa' acá! Y está. ¡Venga pa' acá! Ya que la ias... Le van a cambiar la voz, está bueno. Sí, bueno. Ya, pero los que vinimos... Navidad, dulce Navidad. Vamos a jugar al amigo secreto. ¡Sí! ¿Entre quiénes? Nosotros tres. Miren, atrás de la pantalla hay muchas personas.
Pero vamos a jugar con todos los chicos de producción. Menos. Con el bueno. Seba, con la Cata, con el Pichu. Y el Pipe también está atrás, pero no vamos a jugar con él. Porque él se tomó una idea. Se retiró de las redes sociales. Y por es el hippie bullying. Ahora. Sí, él no recibe ni da regalos. No se baña ahora. Es verdad. No gasta ya, plata. No, él no, yo hice mis papelitos. A ver, ven a tu testimonio. No, pues si fue en las redes sociales no va a aparecer. Va a salir aquí un croma. Si entra él. Ya. Y sale con máscara. Hice esto con mi guía de psiquiatría, así que no lean el contenido posterior. Estudiosa la niña. Oye, pero las reglas. Ah, ok. El regalo. Van a entrar a los chiquillos para sacar su papelito. Y, iba a decir, y cada uno diga el que le tocó. Yo cagando el amigo secreto. Tenemos que comprar un regalo y lo vamos a abrir la semana de Navidad. ¡Sí! El regalo tiene que ser de 5 a 10 lucas, a excepción del que le toque yo. ¡Ah! Cambia la regla. El mío tiene que ser de 100 lucas. Sí. ¡Ay, por favor! Ya, así de 10 que vamos a 15? Sacarlo. De 5 a 10. De 5 a 10. Ya, de 50 a 100. Ah, puta que... No, de día 15. Amiga, de 5 a 10 para que sea más difícil. Si aquí todos ganan bien. ¡Ah! ¿Ustedes ganan? ¿A ustedes les pagan? Ay, ¿quién habló? ¡Qué desaire! Ya. Este es un llamado... Ya, de 5 a 15. ¿De cuánto, po? ¿Ustedes igual lo opinen? De 5 a... Seba, Cata. ¡Tren el celo! ¿De 10 a 15? Wow. ¿De 5 a 15? No, pues de 10 a 15, porque si no alguien va a comprar de 5 y de seguro yo voy a recibir el de 5 y voy a dar el de 15, po. Ya, de 10 a 15. De 10 a 15. De 10 a 15. Ni más ni menos. 10.990. Ya, de 9 a 12. A 11. Ya. Oh, qué fuego en Pichu. El Pichu. Está mi papá atrás, ubícate. Más respeto, ya, saca uno. Ya. Sí. No, pero nadie más va a ver esto, el amigo secreto. Adelanto. Me toqué yo. Puta Marlon. Marlon, güey, tenía 6 opciones. Como, qué buena. Autorregalo. Espérate, hay que doblarlo, porque yo no creo que me salgáis tú. Oh. ¿Está el balto? No. Yo. No, si somos tenía pobres. Tenía una olla, po, y la olla también está ya retenida en la aduana. Retenía la aduana. Sacar la olla. Sí. Rifa va a sacar la olla. Ya, ya chiquillos. 21, 25, 23, 24 de hondo. Depositen para pa pagar la multa y sacar las huevas de allá. Po. Sí, sí, por favor. ¿Pero por qué a tu cuenta? Ya, vengan. Ah. Oh, vamos a robar. Ya viene el. ¿Qué más? Sí, pues sí, entren. Puta, no me gusta la persona que me tocó. Enchen para dentro. Ay, le toca. Ya viene el Seba. Hola. Tengo que decir. Sí, no, tenés que leerlo. Porque lo iba a decir. Puta la wea. ¡Oh! ¡Qué lata! Ahí le toqué yo. Me dijo todo. Lo sentí. Algo del colo, porfa. Hoy está prendido el micrófono. Ya, viene la Cata. Hola. Eso. ¿Es uno? No, o sea, si quieres regalar la dos. Ellos son los que no han querido, pobres y millonarios. Okay. Ya, yeah. Ok. Puta, me va a quedar el Marlon. No se pueden decir. ¡Ay, no, qué nervio! No, le va a decir. El Pichu. Le va a decir, sí, yo lo conozco. Se lo tragaba. Lo conocemos. Hola, gente. ¡Uy, sí, que anda timidito! Ya, ya se toma atribución. Sí, anda timidito y ayer era como... Lo... ¿Te tocó alguien? ¿Te gustó? No, o sea, a ver, y ahora vengo yo. ¿Te gustó? I'm so excited. Ya, de 10 a 15. Chúpalo entonces. Ay, qué fome. Oye, pero podemos hacer como un wishlist. Sí, hagamos un wishlist. Wishlist. Lo mandamos por el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Podemos hacer un wishlist? Sí. Ahí elegimos entre tanta wea. Ya. ¡Regio! Bueno, ya saben, vean nuestro video si quieren ver que cómo abrimos regalo. Nuestro próximo capítulo. No, el de Navidad, pues estúpida. Ah, ¿no? ¿El próximo? No, pues la Navidad queda. ¿Y el próximo qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué? Pero si este spot está a la raja, ¿no? Spot. Este spot. ¿En qué seguimos, amigo? ¿Qué seguimos? ¿Qué seguía la dijeron cómo estaba su semana? No.
¿Cómo te ha dado tu semana? Como lo yo, weón. No, igual tengo hartas weas que hacer. ¿Cómo pero qué? Dormir. Ah, 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 no. ¿Qué? No. No entendí. Ya no importa, ¿quién es ese? ¿Qué hay hecho? ¿Qué hiciste la semana? Ay, perdón, perdón. Ya fui a la universidad, estudié, tengo que terminar trabajos, fui al gimnasio. Eso, en verdad. Y se fue estresante la wea que pasó con la agencia. Porque me dio mucha pena que... Ah, el auto, arreglé el auto. Arreglé, lo voy a vender, auto, una Qashqai, Nissan Qashqai. Su primera chamba. Comprala. Antes era un... Antes era una... Ahora es una Nissan. Ustedes no conocían el auto de la Carlita como estaba. Y por dentro también, era de Beón. Habían polluelitos. ¿Lo limpiaste? No, todavía no. Era como un terrario adentro. Me acuerdo la vez que la Carlita mandó a limpiar el auto con canje y esta botó un completo adentro. El primer día que ya... ¿Verdad? Amigos, tengo, mi completo. Tengo el auto limpio, vamos solo, a comer. Solo me comí un ñomi ñomi. Es verdad. Bueno, ese, los tomates quedaron ahí como por siglos. Todavía tienes pelos ahí. Sí, weón. Uy, como... Que salieron tomates cherry. Te odié tanto, ¿sabes, weón? Yo limpié chistoso. Todo lo que pude limpiar. Bueno, ¿y cayó? ¿Cómo estuvo tu semana? ¡Ay, tuviste los papáes! Es verdad. ¿No usaste la loperamida? No, no la usé. Me dio mal, tía. Me decía que me dieron ganas de ir al baño en plena prueba. Yo caca. le dije que le iba a dar ganas. ¿Y qué hiciste? Nada, pues tiré la prueba de la chunta y me fui. Ah, ¿pero muchas ganas de cagar? Muchas. ¿Pálido? Sí, onda como esas que te dan como de a poco, después más, después, después ah, más. Ah, y después más, ya. Y ya. Como que te das calofrío. Oh, y el hoyo bien cerradito. Ay, qué lata. Y más encima estaba en tercer piso, pues, güey, y el baño estaba en el primero. Puta, güey, más encima, esa era como la sala para discapacitados. Yo estaba ahí. No, era la sala para los famosos. Ah, sala VIP, amiga. Sala VIP para los famosos. Ay, perdón. ¿Y tú, Vale? ¿Cómo estuvo tu semana, amiga? Ay, igual he estado así como paja. Peleamos con la Vale. ¿Cuándo peleamos? Y después ¿cuándo no? Y el otro día. ¿Cuándo no? Es que esta es más hueona. Nosotros somos como Lola Lolita con Sofía, que es su hermana y siempre pelean. Ya, pero cuentan por qué pelearon. ¿Por qué peleamos? Porque yo dije, mandé un mensaje por el grupo, le dije, chicos, si se van a quedar en mi casa, ayúdenme a ordenar y limpiar después. Y la Vale dijo, yo le dije, no quiero excusas. Y la Vale dijo, no son excusas, son porque realmente tengo que estudiar. Y yo te dije, tienes que estudiar. Espérate, cuenta todo el texto, te saltaste para arriba. ¿Qué me salté? Porque yo no podía ir a buscar los sillones a la hora que los chiquillos querían ir, porque yo tengo simulación. ¿Qué tiene esa weá si yo no estaba reclamando eso? Yo estaba reclamando eso, po. Pero tú metiste porque tú una mandaste buena el que... mensaje. No, tú mandaste el mensaje por eso, porque yo dije, ya, pero yo monto el viernes. Como no voy a ir a sacar los sillones. Y yo dije, cuando se vayan después de la grabación, ordenen. Y yo le dije por interno, no me digas eso a mí, porque yo siempre ordeno. Yo sé que eso va para la Anto y el Marlon, que nunca ordenaban. La Anto no está. Y la metíamos así. Sí. Ya, ¿están perdón. En vivo? ¡Estamos en vivo! No, es que se nos olvidó que estábamos grabando. Ya, pero me dejan contar mi semana, ¿o no? Ya. Bueno, esa fue la pelea. Esa fue la pelea. Cosa, gaje del super oficio. Ñoña. Sí, es verdad. Y yo, cosas de aseo. De pelear. Ya. Mi semana estuvo bien movida porque sigo en mi práctica clínica, chicos. ¡Eso! Salvando bebés. Oye, ¿quieren que gane la Connie, Gran Hermano? Ya, pero después hablamos de eso. Mi semana. Ya, pero sí. No, Valentina. La cosa es que, ya, eso. Tengo ¿qué pasó? Mi práctica... Comenten. Ah, ¿qué pasó? Lata. Ya, quedó la zorra. ¿Qué pasó ahora? No. ¿Qué? Cambiemos. Sigue. Ay, ya te caché. ¿Qué pasó? Después te digo. Waka. Ya voy a seguir con mi semana. Ya, entonces tuve que ir al hospital todavía. Me queda la próxima semana y termino. Y la próxima semana soy interna de enfermería. Si termino bien mi práctica. Ojito ahí. ¿Qué pasó, po? No sé, mi papá sabe. ¿Por qué ¿Por qué nadie se alegró de que... Oye, que pero... Soy voy a ser interna. ¡Eso! ¿Ya vas a ser enfermera? ¿Vaya a estar con los cabros chicos todavía? No, po. O sea, si la otra semana termino, ¿ya? Voy a... ¿Tengo que empezar mi internado? Pues ya soy interna. Pero... Que son 5 meses, no sé dónde me va a tocar. Me puede tocar pediatría o adulto ahí. ¿Qué es lo más fácil? Nada es fácil en esta carrera. yo era comunitario más fácil. Comunitario. Sí, es como. Ah, claro, ahí caen todos. Ya, pero la cosa es que. A buen entendedor, poca palabra.
Ya, la cosa es que, ¿qué más? ¿No puedes contar ningún chismecito de tu, eh? ¡Ay, ya! Porque el Marlon se lo sabe. No, porque estamos en vivo y no sé si puede haber alguien mirando. Ya, pero es que nosotros tenemos que tener una relación muy cordial con las personas que trabajan en el servicio, sobre todo los enfermeros, que son los que me evalúan. Esa es parte del chisme, pero no puedo contar nada porque primero tengo que tener mis 7 en la mano. No, y primero, un besito. Si no, no hay chisme. Si en eso no vale el chisme. Eso. Chicos, así que eso. Probablemente cuando ustedes estén viendo... Ah, no, pues es mañana. ¿Cuándo sí se dan los ganadores de Gran Hermano? El domingo. Ah, ya, entonces cuando lo vean esto, ¿ustedes quieren que gane Connie Capelli? ¿Copelli? Yo quiero que gane la Escarcita. Yo igual pero quiero que gane la Escarcita. Yo creo que está difícil. Sí, pero es que la Connie tiene muchos fans. Así como que como lleva más tiempo, yo creo que va a ser Pincoya, Escarcita, Connie. Puta, yo no quiero que gane la Connie, weón. O sea, a mí me da igual. ¿Cómo le mete la lengua al perro? Ay, amiga. ¿Qué? Pero si es su perito, no lo siento que... ¿Tú no le metí la lengua a tu perro? No, a mí no me gusta porque mi perro se chupa el poto con su lengua. Por eso, po. Pero es que yo creo... conozco muchas personas que son así con sus perritos igual. Como que yo no lo veo de ese modo, como... Yo no lo veo sexualizado tampoco, solo que lo veo como raro. ¿Tú le metiste la lengua a un perro? No. Pero bueno, si los perros pasan todos lados lamiéndose. O sea, yo igual antes le daba muchos besitos a la boca a mi perro hasta que un día lo vi literalmente chupándoselo y fue como... ¿Qué? Pero bueno, ¿no viste un video que la Connie salía como así y hizo esto? Y... Ay, te juro, no. Ya, pues, amiga. Pero a eso me refiero, no que son... No creo que sea como zoofilia, sino que quizá no le da asco, nomás no sé. Claro. Sí. Pero yo creo que gane la Escarcita. Del tema es que no va a ganar porque siento que igual... O sea, siento que igual no se lo merece. Por temas de trayectoria, o sea, puede si ser, lo vemos objetivamente, tipo, la Pincoya y la Connie están desde hace mucho tiempo encerradas. Ya, pero ¿cuándo entró la Escarcita? ¿Como al segundo mes o no? No, amigo. ¿Tercero? Hace como 2 meses, menos de 1 mes y medio. No. ¿De cuántos? ¿De 6? Ya, pero amigo, como... 6 meses. Ya, pero como al segundo mes y medio, po. No. Sí, fue la última en entrar, la última de todos los que entraron. Es no, verdad. Entró buena, pero... el Ray, entró la Michelson, entró el Fede, entró el Tatán, Ramírez... No, primero entró la Escarcita, el Fede y la Nacha. Después entró la Steffi, el Ray, de nuevo la Alesia. Pero el Ray entró, él no entró desde el inicio, po. Él también entró. No, po. El Ray entró como el segundo mes, ¿o no? Ya, pues por eso la Escarcita entró mucho después. Pero entró un poco después, pues sí, después quedó la cagada. Si la Escarcita estaba cuando pasó la pelea del Ray con la Connie, la Pincoya con la Connie. Oye, pero pues, ustedes eran Team Connie, pues ¿qué pasó ahora? O sea, a mí todavía me sigue gustando, pero me gusta más que la Escarcita, bueno. A mí igual. O sea, es que yo ya no veo el reality, no tengo tiempo. Yo sí lo veo. Me acuesto temprano, por la práctica. Yo sí lo veo. Pero veo más encima Tierra Brava, porque me gusta el chipeo entre la Guarén y el Nicolás Olavarrieta. Te juro. Ah, te juro. El Nicolás, muy pero guapo. Pero eso, a mí me gustaría que ganara la Pincoya. Yo creo que es la que más lo necesita. Sí, es por eso. O sea, a mí me gustaría que fuera como Pincoya, Escarcita, Connie. Sí, como que siento que la Connie igual va a tener mucha oportunidad. Es que en verdad siento que las tres ya son ganadoras. Sí. Pero por temas de Lucas creo que quizás sería bueno que ganara la Pincoya. Claro. Sí. Y después la Escarcita, bueno, como que la gente dice, puta, entró después, pero se ha ganado el cariño de todo el mundo. No, sí, eso es verdad, si no digo que no lo merezca, pero igual como por temas de el tiempo que uno lleva en Gran Hermano, porque aparte... Pero igual se hace como ese debate, como ¿preferís que gane pero, alguien que lleva mucho tiempo o alguien que realmente te cae bien desde que entró, no tuvo ningún problema? Pero es que a eso voy porque igual los problemas surgen porque uno lleva mucho tiempo encerrado. Pero igual la Escarcita, o sea, era agresiva como siguiéndole la onda a la Connie. Porque cuando la Connie se peleaba con alguien, la Escarcita como que igual empezaba a tirar la choreada, no sé, al rato. Pero es que eso lo hace todo, pues está bien, yo haría lo mismo. Sí, si mi igual. Amiga se mete en un problema, yo igual voy a defenderla. Uh-huh. Y lo que hacía todo el mundo... ¿Por qué te reí? ¿Querís que haga un vivo hablando de...? Ay, ya sé por qué te reíste. ¿Por qué? A las que me defienden nomás, tipo. ¿Por qué? Te estaba molestando. ¿A mí? Molestando a vos, chiste güey. Interno. Ya, pero no, pero yo creo que es normal. Po. Igual, por ejemplo, el Ray con el Seba hacían lo mismo, pues se peleaba uno y el otro. Aparte, lo el Ray y el Seba eran los güeyes más misóginos de la vida, weón, qué rabia. ¿Oye, cacharon esas weas que van a eventos, weón, y como que están rajas curados y empiezan a hacer así con las minas, sí, weón? Sí. ¡Qué asco, weón! ¡Patú! Y es como, nosotros en Halloween. Nosotros en Halloween, la calita. Nosotros en Halloween pasado. ¡Mire, un tesco!
Halloween. Pasándole algo a toda la gente. Ya, sí. Buen punto. No voy a decir, me arrepiento del casco. ¡Qué ordinaria! ¡Yes! ¡Más! Ya, sí, no, me arrepiento de lo que dije. Me retracto. Me retracto, porque yo cura me puedo ver igual. No voy a decir nada. Y sí. Sobria. Y sobria, yo. Entonces, oye, pero ¿viste el video del Hans ahora? El Hans igual comiéndose sí, una hueva. Ah, ¿se lo estaba comiendo? Sí, con frijoles. Ay, no le di un piquito a la escarcita que le pone color. Y ahora dice que le gusta. No, esas huevas por fama. Yo igual pienso porque lo mismo. Porque cachó que la escarcita, sí, pues si no la pesco adentro, weón. Es verdad. No, si esa hueva. Yo creo que todos salen con estrategia. Hasta la Bibi me cae muy bien. Pero igual siento, creo. Sí, igual sí, estrategia. La puta, ya no sé lo que va a pasar porque la Bibi igual como que nos seguimos y todo, pero... Perdón, Bibi. Íntima amiga. No, íntima. Ah. Íntima la Bibi. Íntima amiga. No, pero es que está bien, pues es un juego, pues esa es la idea de un traje. Sí, pero reality. Yo siento que ella de verdad entró acercándose a la Connie porque... O sea, igual la Connie igual le decía cosas lindas desde la pantalla cuando ella estaba afuera. Sí, sí, eso pero es verdad. Como mi timota. Oye, ¿cacharon que la Bibi como que se alejó de la Ale? Porque según la Bibi escuchó un comentario de que la mamá de la Ale le dijo que no se podía juntar con la Bibi. No. Ah, sí. Pero, sí, o sea, hay otro chisme. Que dicen que la Bibi se alejó de todo ese grupo porque la Steffi, el Tatán y la Fran, antes de entrar al repechaje, como que planearon hacerle la vida imposible a la Connie para poder echarla. Ah. Y la Bibi no quiso estar dentro de ese grupo. ¿En serio? Sí. Y eso lo dijo la Maite. Oh my God. Oye, pero la Fran igual entró haciéndose como la amiga con la Connie. Yo creo que esa guay igual fue estrategia. Pues. No, la Fran entró al repechaje comiéndose al Tatán. Sí, pues, ¿verdad? Saber al Tatán. ¿Verdad? Y se hacía la malaya. Y fue como saliste perdiendo. Fue como una antagonista. Amiga, te echaron la primera semana. Ya, pero eso te juro, opinen si quieren que estemos en Gran Hermano 2. Oye, Julio. Julio César. El Jorge y la Scarlett. Ay, pero igual me da como cosita igual la diferencia de edad. Ya, pa' tú. Es que igual siento... Vos te agarrás el Pipe tiene como 30. Ah, te cacha. El Pipe teniendo 80 años. Pipe ya hippie, pobre. No, pero es que siento, puta, de una persona súper objetiva que ha tenido esta experiencia con penes en la vida... Siento que hay penes que están en distintas etapas de la vida. Del Jorge, del pene de Jorge. No, estoy hablando de la puta del Jorge. Ya es un weón que se quiere formalizar con alguien, como irse a vivir con esa persona, ¿cachai? Quizás tener proyecciones. La Scar recién está saliendo de su cuarto medio, como no está viendo si quiere estudiar algo, ¿cachai? Le falta todo ese proceso de meterse a la universidad, weón, mandarse las cagadas, ¿cachai? Cuando te metí en una relación... Puta, igual tenés que estar bien emocionalmente, ¿cachai? Con tu vida, qué es lo que querís para tu futuro. Y quizás eso no incluya al Jorge, porque él ya quiere otra cosa, ¿cachai? Sí, como porque que eso me pasa, como que... Quizás ella se está incluyendo el futuro de Jorge, pero la Scar necesita otras cosas, po, también. Claro. Sí, como que... Quizás huevear, no sé, weón, ir a la disco, maraquear, weón, mandarse cagadas, ¿cachai? Porque igual es chica, po, recién cumplió los 18 o 19. Claro, 18. Al final como que yo siento que no hacer mala pareja son muy tiernos, yo los amo. Pero en algún momento les va a afectar como la diferencia de etapa de vida. Claro. Porque él ya está como en una etapa en la que tú decís, pues como formaliza las cosas. Sí, ella recién está empezando a vivir la vida crazy. Yo creo que en algún momento va a pasar esos problemas por las distintas etapas de la vida. Ya, pero volvamos a la Navidad. Pero ¿qué vamos a hablar de la somos Navidad? Somos Horlet. Yo apoyo a Horlet. ¿Qué venía la...? Tengo miopía. De tu experiencia en el Rack. ¡Ay! ¡Te juro! La Vale estuvo en Chilevisión. La Vale estuvo en el Chilevisión, gente. De verdad, chicos, no me toquen. Soy famosa. Sí, estuve en el React de Talento Chileno, para que lo vean. Aunque no sé si voy a estar más yo, así que si yo no estoy, no lo ven. Es verdad. Pero es que no sé si van a hacer más React. Contráteme. Sí, ya me la pero fui. Te juro que me encantó. O sea, yo nunca había hecho eso en mi vida. Tener una muela, chicos. Nosotros no tenemos para tanta producción. ¿Cómo muela? Es cuando te ponen aquí para tú escuchar a la gente. ¿Y escucháis a quién? Sí, escucho a un loco que me habla. Pues, ¿y me qué dice? Vale, sube las manos a la mesa y yo. Ah, ya. Y así. Porque yo estaba sentada así como estúpida, como, hola chicos, bienvenido al React de Talento Chile. Vale, sube las manos a la mesa y yo. Ya caché. Pero no, me encantó esa experiencia. ¡Ah, qué entretenido!
Te juro, me sentí así como, ay, qué maravilloso. Bueno, igual yo tenía experiencia con fama, po. No, era, pero era casi lo mismo. Fue bacán porque mucha gente me comentó, me fue a comentar. Así sí, como eso me, yo vi. Me apoyaron. Justo me metí cuando te estaban comentando. Sí, así. Yo así como, fue juro, muy lindo. Yo no sabía cómo comentar. Yo dije, uy, ¿cómo hago esto? Yo viendo a mi amiga así, ¿cómo te comento? No, pero me encantó. Y mi papá y mi mamá comentaban a cada rato también. Nos reíamos, pero me encantó la experiencia, me gustaría volver a hacerlo. Igual me sentí así como un poco nerviosa porque entrevisté al Julián Esselstyn. ¡Sí! Y a los productores de talento chileno, pues también estaba ahí el productor de Gran Hermano atrás. Yo, sí, ¿Carlos juro. Valencia? Sí. Oh, ¿y el que no te contrató? Él organizaba talento chileno, creo. Y yo así como, no me llamaste puto. Para Gran no Hermano y aquí estoy ahora, perro culo. ¡Ah! Igual llegué donde ti, concho de tu madre. Igual estoy al lado tuyo. Y no, pero me encantó, me sentí así como, oh, te juro, como que tengo habilidades periodísticas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, qué bacán, amiga! Sí, te juro. Llámela. Llámenos a los tres. A la Valentina. Llámenos, por favor, un estudio. Sí, nosotros uno, tres. Nosotros tres, react de talento chileno, por favor. Es verdad. ¿Cuánto llevamos? Solo de casualidad. 31 minutos. Ya. Se está yendo la luz. Se está yendo la luz, pero tenemos este foco. Es verdad. Ya voy. ¿Qué más sigue? Es que la pauta de esta semana fue nada, feliz Navidad. Estaba mal escrito tu Insta. Sí, ay, tu Insta estaba mal escrito. Sí, estaba viendo el react. ¡Ay, el Pichu! El Pichu fan. Te quiero. Estaba viendo el react. Sí, al principio estaba mal escrito mi Instagram, pero yo dije, y ahí lo cambiaron, dije, chiquillo, mi Instagram no es este. Y ahí el Gran Hermano dijo, Valentina, al confesionario. Y me cambiaron el nombre así. Ah. Y me empezaron así. Igual caché que no estaba escribiendo en Instagram. Me dije, esta no es la Vale, weón. Y después escribieron, not Valentina Ramírez. Eso. Y yo, mi Instagram está mal escrito, estúpidos. Pero bueno, pero fíjate que crazy. Ya, otra cosa que vamos a hablar. Es importante. Porque te llevan agüita, ¿cachai? No como acá. Ah. Se te acababa el vaso y uno hacía así. De repente el vaso estaba lleno y yo, ¡ay, te juro! Nunca me habían atendido tan bien. Te juro. Es como en restaurante. Sí, tenían libre. Refil. De pura agüita. Refil. Pero, gente, ¿qué más podemos hablar? Bueno, llevamos 6 meses juntos. Es verdad. Se va a acabar el año. Uy, me dieron muchas ganas de cagar. De la emoción. Pero así como a ti. De la emoción. Espérense, me voy a hacer. Vuelvo en un segundo. Yo sé que estaban hablando algo sentimental, pero... ¿Podría echar alguna wea después para el olor? No estoy guando. Está de onda. Sí. Esta es fuerte. Y igual. Bueno, dos maracas. Terminamos grabando. ¡Ay! ¡Ay! El yo, pecho. Yo voy a hablar de la parte de la bota que no ha salido porque para esta semana íbamos a hacer un concurso, pero como pueden ver, No tenemos nada. Íbamos a hacer un concurso para que ustedes igual pudieran participar con nosotros en el Amigo Secreto. Pero esperemos que durante las próximas semanas les vamos a estar ahí subiendo algunas noticias de qué vamos a hacer con ustedes para que puedan participar. Yo vi que también había mucho, pero mucho entusiasmo. Uy, ni trabando. Sí, te juro. Es que el otro día me hicieron una entrevista. ¡Ah, verdad, po! Ayer. No, el otro día. Lo que pasa es que fui a un bar a ver a un amigo que es DJ tocar. Y de la nada como que yo me voy yendo así, ahí como medio curado, tambaleándome para la casa. Como siempre. Y me para mi amigo y me dice como, oye, pero bueno, no te vayas, y la weá. Y así como, ¿qué sucede, cachai? ¿Y andabas solo? Andaba con un amigo, con el Luca. Ah, ya. El Luca, el morenito. De ¿el pelo... que tiene la tula grande? Ya, no, weón. ¿Pero si eso dije? Ya, sí. Eso me han contado, no sé. Y mi amigo me dice así como, weón, no te vayas. Y eso me han contado. Te vamos a hacer una entrevista para que después vengas a tocar acá como DJ. Porque yo, aparte de ser todas las weas, soy DJ. Todas las weas, estas mierdas. De ser sonidista, guionista, es oye, DJ. Oye, espérate, salió una cosita roja. ¿Quién está viendo el audio, tú o yo? Ya, entonces el loco me dice así como, no, pero weón. Y la mina llega así como, esta típica mina como, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cachai? ¡Ah! Y yo así como, hola. Y el picho todo curado, ¿qué pasó? Mi mamá la engañó. Y me dicen como, no, me dijeron que era un importante día y la guayo. ¡Ah! ¡Ah! El picho con su chela. El picho. Tocando mal carrete de la U, weón. Oye, pero sí, yo nunca he escuchado al picho, yo nunca he visto al picho en acción. Pero te ofrecí otro trabajo, po. Pero es que hay que conversarlo tras bambalinas, eso. Oye, pero yo voy a
animar. Oye, esta es una guarra. Perdón por interrumpirte, pero es más importante lo que yo te... No, primero cuenta tú y después yo cuento la mía. Ya, y ahí como que me dicen, ya, ven, para que te hagamos unas preguntas, cuéntanos un poco de lo que tú haces. Y yo así como, puta, ¿qué hago, weón? Me dijeron como, no, tú participas en un podcast y la... ¡Ah, oh, te juro! No, bueno. ya pronto, fuera. Y yo dije así como, ya, miren, soy productor, ejecutivo. El bicho no hacía una pauta. Se tomó todas las atribuciones del mundo. Yo creé este proyecto. Toda la... Gracias a mí estamos donde estamos. Sí, por eso estamos aquí. No, eso por culpa del papá del mando. Y eso fue así que me dejaron invitado a tocar en Open Bar, que está ahí en Manquehue. Pero ojalá... netamente, ¿por qué erais parte del podcast? No, porque mi amigo es como el community manager de la web. Sí, ah, porque bueno. Yo creo que hoy ha sido un trabajo excelente, pichu. ¿Qué? Y el audio, ¡añe! En el podcast, ¡añe! Y ahora van a ver cómo se está escuchando. O sea, ¡eso! Van a ver cómo se está escuchando. Van a escuchar cómo se escucha. Van a escuchar cómo se escucha. Ya, ahora pero, y ahora cuenta tu historia del gimnasio, porque hoy día me hablaste y yo estaba como en medio de una entrevista muy importante de trabajo. ¡Ah! Ah. ¡Qué chau! Bueno. Estaba en Starbucks. No me alcanza. Oh, ya, picho, ¿por qué no hay pena? Yo te voy a pagar. Sí, sí, tengo un presupuesto. Es que no hay pagado hoy día. Sí, no, tengo que pagar, weón, se me ha olvidado. El primero del mes y todavía no paga. Verdad, weón, se me había olvidado eso. Ya, transfiero al toque, weón, los cabros otra vez se están quejando. Ya, pero les tengo que contar una historia. Ya, pues cuenta. Ya, yo entré al gym. Y cacho que en el gym me conocen, po. ¡Ah! Oye, espérate, no. Paréntesis. El micrófono se ocupa como así. Como... ¡Wow! ¡Yeah! Bueno. Yo. ¿Cómo te fue en el gym, amigo? Bueno, tírala, DJ. ¡Ey! This is real. This is me. Ayuda, por favor, ayuda. ¿Ya, pues, en serio se ocupa así? No, pero como... Es que ustedes lo ocupan así. Y se ocupa así. Es que estamos acostumbrados con los micrófonos estupendos que tenían en el otro estudio. Okay. Ya, bueno. This is real. Bueno, ya. La cosa es que estaba entrando al gym. Y como que... siempre me tiran la talla y me dicen como... Hoy, ¿cuándo vais a grabar otro TikTok? Y yo así como... Cállate, perro de mierda. Y hoy día entré y me dijo... Oye, ¿tú conoces a un animador y un DJ? Y yo dije, puta, un animador no, pero a un DJ sí, pues mi amigo, el Pichu. Y me dijeron, ¿quién es ese weón? Y yo le dije, no, que lo puedo llamar la weá. Ya, pero no vamos a pagar si es canje. Como, te damos como meses gratis en el gym y tú nos toca ahí. Es para un evento, solo un evento. ¡Oh, te nos toca ahí! El niño. El Pichu. ¿Qué es secreto ya la culia? Sí, también, chicos, también. Ya, y el niño. A ver, Marlon, déjame. No, pero viso. Oye, buen pectoral, weón. Ya, sí. La cosa es que le dije ya al picho, ya hay animador, ¿conoces? Y yo, no, a nadie. ¿Y tú? Y yo, ¿cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Animar para qué? Pasado, va a haber copete, me dijo. Y yo, me interesó. Copete en un gimnasio es como... Sí, como todos queremos ya para bajar el copete. Y es como, no, va a haber un evento con copete. Queremos que tú animes. Y yo, ya, ¿pero qué me dan a cambio? Te damos meses gratis. Y yo, ya pagué como 3 años, güey. Devuélvame la plata. Sí, no, pero... ¿No hay reembolso? Yo cacho que voy a ir a animar. Pero es que me da vergüenza porque como todo haciendo ejercicio, yo... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están, gente? Oye, sí, pero ¿qué tienes que hacer como profe? ¿Como profe de Zumba? Yo, es... ¿Cómo se llama esa hueá de bicicleta? Spinning. ¡Vamos, chicos! Snipping. No, pero me imagino que va a ser como un evento, así como todos los funcionarios. Y yo ahí como... ¡Hola, hola! ¿Quién hizo ejercicio? No sé, comamos manzana. ¡Arriba los chimbros! Y la gente... Y lo bueno así como... ¿Quién está buena? Sí. Oye, ¿el picho aceptó? No sé, pues así vamos a estar juntos. Es que no tenía equipo. Más o menos.
¿De qué? ¡Ay, se hace la moda! ¿El equipo de qué? El bicho atrás. ¿El equipo de qué? De DJ. ¿De DJ, pa' amiga? DJ Peligro. Hoy día vamos a tomarnos un... ¿Cómo estuvo el jacón? Bien, estuvo bien, pero todavía queda, creo. Sí, se nota. Oye, pues vamos a hacer un tente en pie después. Una once con copete. No, amiga. ¿Vos te mal de la guata? Qué bueno. No, yo no quiero tomar. Ay, qué fome. Puta. Puta pichu ya, pues. ¿Y qué más toma? Sí, yo, puta, qué fome la wea. Este ni toma, weón. Puta pichu, weón, debería aceptar. ¿Qué cosa tenía que aceptar? This is real, this is me. Tiene que aceptar ser DJ. ¡Pichu! ¡Te estaba hablando! Acepta ser DJ y le dan 6 meses de gym gratis. Aceptar ser DJ en un evento en el gimnasio en el que vamos. Le dan 6 meses de gym gratis. Mira, 6 meses de gym gratis. Ya, una funa. Puta, funa si no te van a contratar. Ya, pero chiquillo, yo le animo, yo le animo. La funa es aparte de la Carlita, chiquillo. Yo creo que igual ya, te acuerdas. Lo que pasa es que yo estaba en ese gimnasio como un año y me salí porque una vez que fui a la sede de los Leones me trataron como el pico. Como ¿qué? Que, o sea, Mintfit, bueno, un gimnasio no. La raja, pero ¿qué es? Y yo no soy rostro, no importa. Y pero hubo un tipo que me trató súper mal una vez que yo fui, como porque yo no tenía free pass, pues. Pero yo hablé con un caballero, como yo estaba de vacaciones, le dije así como, hola, ¿puedo pasar? Y me decía, sí, como amigo, ni un problema. Y yo un día fui así como, hola. Y no estaba el caballero, ¿cachai? Y había un tipo así, musculoso y mamado. ¿Pero habéis pagado? Sí, pues yo pagué el año y todo, pues, pero en ciudad empresarial, ¿cachai? Como era guay estudiante. Y el tipo me trató así como, no, tú no puedes pasar y ándate y la weá, y si no te vas, y como súper mal, y así como, solo quiero entrar. Y esa es mi historia. El pichu solo quiero hacer sentadillas. El pichu solo quiero bajar de peso, por favor. Puta, qué maricón el weón. Solo quiero jugar sí, a la princesa, baja. Quiero tomar cerveza. Fue solo él. Los demás son 7. Grande Mindfit. 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 No nos pagan. Es verdad. Ay, sí, páguenos, por favor. Chiquillos, hacemos promos gratis. No, promos baratitas. Barata, 2x1. 2x1, ya, dejemos un 2x1. Hagamos promociones. Hoy que yo voy a pagar a esta güera, el mojo se llevó toda la personalidad. Se le llevó toda la energía. Fue caca con... Hizo mucha fuerza esta güera. Con mucho... Eso. Sí, como que mesa, se me echó la yegua. Mesa, que más aplauda. Luces altas, luces bajas. Se me echó la yegua, durmamos un rato. Ay, el mojón. El mojón llevándose toda mi energía. Sí, se llevó todo lo de ella, güey. ¿Cuánto llevamos para que ya...? ¡Ah! Oye, pero ¿y de qué se trataba este capítulo? ¡Del amigo secreto de la Navidad! ¿Usted ha jugado contra el amigo secreto? ¿Le gusta la Navidad? ¡Ah, 10 preguntas! ¿Ha jugado al amigo secreto o le gusta la Navidad? ¿Con qué pasa la Navidad? Yo nunca he jugado al amigo secreto. O sea... ¿En serio? A mí sí me gusta. ¿Tienen amigos? Mucho. Yo amo la Navidad, es que yo amo los regalos. Capitalista de mierda. Yo no podría ser humilde. Pues a mí igual me gusta la Navidad, pero por la familia. No, a mí me da un poco ansiedad la Navidad, por eso el año pasado fui a Rama. ¿Por qué te da ansiedad la Navidad? Me da mucha ansiedad que los papás se tienen que poner de acuerdo con qué familia y qué, o que cuando de repente estamos, me hace acordar a mis tatas que no están tampoco, como que, y eso que ellos se fueron hace 10 años, te juro. O cuando estoy con toda mi familia la paso también y después si hay una Navidad en que no estoy con todos, me refiero a con mis primos y mi abuela y todo eso, como que igual me da ansiedad. Y mis papás, aparte de eso, esa conversación de como ya, ¿con quién vamos a pasar la Navidad? ¿Con tu familia o con mi familia primero? Y que no sé qué. O sea, eso, todo ese conflicto me genera un poco de ansiedad. Entonces, de hecho, yo para el Año Nuevo también soy igual, como que cuando el abrazo de Año Nuevo me da demasiada ansiedad y siempre llevo como 4 años que me meto a cagar en el minuto del abrazo. ¿Pero por qué? Porque me da ansiedad, como que me carga así como ese ritual de abrazarse, así como... ¡Feliz año! Siempre me meto a cagar. Mis primos siempre me molestan porque siempre estoy cagando cuando es año nuevo, pero lo hago a propósito. Para mí que por esa hueá caga y todo el año siempre. Puede ser, puede ser. Volá, voy a andar. Esta no come uvas, pero caga. Para la siguiente que el año nuevo me pille abriendo la billetera ahí, para que haya más platita. Sí. No tanta caca. Empieza el año cagando la Vale, claro. Y así lo termina siempre. Es verdad. Empezando literalmente. Sí, pero por eso huí. La verdad es que no le... Me encanta la Navidad y yo creo que cuando yo forme mi propia familia, o sea, cuando esté casada, tenga hijos, me gustaría más sembrar ese mismo como espíritu navideño que tengo un poco con mis primos, pero como con mi árbol genealógico, ¿cachai?
Pero mientras tanto, como que igual huyo a veces un poco de esa situación. Y ella huye a Roma. Ella tiene. Ella se iba a la. Ella se iba del país. Yo me iba del país. De hecho, este año voy de nuevo, es segundo año nuevo que voy a pasar lejos. Te juro. Y antes, cuando no trabajaba, igual a veces me iba como que, no sé, pues una Navidad la pasé con mis tíos, mis primos, mi abuela, pero sí mi papá, mi mamá y mi hermano. Te juro. ¿Porque te genera ansiedad? Sí, un poco, de repente. No sé. Es que una fecha muy, como muy, ¿cómo se dice esto? Melancólica. Capitalista. No sé. No, me cargan los regalos también, me cargan en esa fecha. Ay, yo amo los regalos. Yo prefiero abrir regalos para los cumpleaños. ¿Pero pedí regalo? Sí. Yo no. Hasta el día de mentirosa. O sea, mis papás un tiempo dijeron que no iban a dar regalo. O sea, que no pedíamos. Ellos nos daban sorpresa. Pero al pibe ya le tengo toda una lista de las cosas que me tienen que regalar. Ojalá hacer el pololo esta huevo. Yo espero mi regalo porque yo te voy a dar regalo. Pero la hueá la voy a hacer a mano, po. No, pero que si sí o no. Tú no podías esperar, cosas que hacen los demás. Eso tiene más sentido. Eso fue Raúl. Raúl está dentro. ¿Hay alguien no, amiga, ahí dentro? Pero si nosotros sí nos damos regalo, po. Sí, sí, pero para regalo. Navidad. ¿Ah? Pero el de Navidad. Ya, el de Navidad. ¿Y tú? ¿Me vas a dar? No sé, pues nunca he compartido Navidad con ustedes. Es verdad. Ay, verdad, es pero virginidad. Navidad... No, la vamos a hacer una pipe. Cena de Navidad. No, obviamente, está buena. No, yo voy a pasar en el pipe de Navidad. Pero me refiero a los tres la... como amigos. Ah, ¿verdad? Yo la voy a pasar acá en Santiago. ¿Y juntemos la Nochebuena? Sí, carreteemos la Nochebuena. Ah, ay, patúa, pero patúa. Carretear no podemos juntar a hacer algo tranqui. Por eso, Poncecita, Monopoly, Carioca. No, el Pichu no, no inviten con a la de mono. ¡Con el mono! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Te espera! ¡Pero es papá de su familia, güey! Sí, amigo. Que no, pues sí, lo voy a pasar con mis papi y mi hermano. Con mis papás jugamos al amigo secreto igual. Eso se lo regalo. Sí, para no hacer tanto merequete, que mejor que cada uno le regala uno. Está bien. Puta, yo en verdad yo ya no recibo, o sea, no pido, bueno, en verdad no pido regalo, güey. ¿Por qué? Wea. No. Yo no. Tampoco, porque todo me lo compro es que yo. En verdad, sí, igual. ¿Cómo qué? Ni primera chamba. Ay, ya, pa' todo, pa' todo. Pude y los pero que... es que como que pienso y digo como... No sé, no, necesito como nada. Que no, no, tampoco... ¿Qué me hace falta? Un Mercedes-Benz. ¡Ah! Cosa inalcanzable. Claro. Sí, no. ¿Tú pedís cosas? Yo con estar con mi familia no, más que suficiente. Ya me preguntaste, po, Maraca. Ay, te dan guas por sorpresa. Sí, sorpresa. Me gusta, ¿sabéis qué me gusta para Navidad? Cocinar rico. De hecho, yo cocino... Para Navidad. Qué comí? Linda amiga. Sí. Creo que nunca había escuchado algo tan motivado. También está agarrando para el hueveo. El año pasado hice pastelera, pero la hice porque uno la puede comprar. ¿Qué? No, que no, pues el año pasado la pasé en Roma. Y que quede claro que no la compré y que la hizo. Espérate, no, el antepasado. El año pasado estuve en Roma. Con la son Roma, y nuestra comida de Navidad fue un pan con jamón serrano. Y con mozzarella en el aeropuerto de Roma. Bueno, po. ¿O malo? Bueno, po. Bueno, pues la buena. Yo dije, en Roma. Puta la weá, estamos aquí como la mierda, pero ¿cuándo vamos a estar de nuevo como la mierda aquí en Roma? En Roma, la zona. Es verdad, es verdad. Eso es verdad. Muy correcto. ¿Y este año de nuevo no vaya a estar en Navidad? No, para Navidad sí. ¿Para año nuevo no vaya a estar? No. Pues hay plata por aquí. ¡Ah! Noche. Yo buena. Llegando en metro todos los días, no, chicos, porque no hay que gastar en Uber. Es verdad. Puta, me picó el poto. Pero... Amiga, queriendo tus crocs. ¿De quién son? No son crocs, estúpido. ¿Qué son? La competencia. Son bombers. ¡Ay! ¡Silencio! Me cancelaban. Son flippies. Flippies. No había de frutillita. Esta tú no la tienes. Esta tú. Ah, el mismo dueño. ¿Crocs y bombers? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Flippy! ¡Yo! ¡Flippy! ¡Yo! ¡Arriba, oye, Flippy! Vale, el micrófono se toma así ahora. This is me. This is real. I'm exact. Y así. I'm exact. Se tira el mismo chiste. No, y con las patas así. Con las patas yo así. Sabía que lo iba a hacer. Somos iguales. ¿Sí? ¿Hicieron esto igual? Sí. Vamos de nuevo. Ya, dale. Los tres. Ya. Uno. Dos. Tres. This is real. Pero this las patas. Ya voy, la estoy doblando. Es así. This is real. This is me. No, vale. My name is Demi Lovato. Miley Cyrus. Selena Gomez.
Welcome to Disney Channel. Y esto es Amigos por el Mundo. Coming on, coming on. It's time to be united. Na 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 nunca había alguien que hacía atrás a vos. ¿Quién era? Uno de los seis. Me estás muriendo. Bueno, y los tres nos agarramos a los Jonas Brothers. Chao. Oye, esta es Hannah Montana. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ya, yo soy Selena, tú de mí. Ya. This is real. No, vos eres de mi nuevo porque tengo un beso que era palopera. Oh, Marlon. Yo soy Selena Gómez porque tengo problemas. Bipolaridad. La dos somos enfermos, amiga. Demi Lovato igual estuvo enferma. ¿Verdad que viste tenía que le donaron un riñón? Un riñón. ¿Tú me donarías un riñón? No. ¿Tú donarías algo? Sí. ¿Ahí está? No sé. ¿Tuvo varios? Yo sí donaría un riñón a ti. No, yo no. No, yo sí, pero mi riñón en el... Estoy cansado, jefe. Mi riñón en el... ¿Me donaría tus pulmones? ¿A ti? No puedo donarte los pulmones, pues bueno. Te juro que si pudiera lo haría. Ay, igual. Qué mentiroso. Pero ¿por qué no uno y uno y todos tenemos ah, claro. Uno. Y nos pasa uno malo para acá. No, pues, tú te quedas sin... Tú no tenés... Tú te mueres. No, pues. A mí me vacían. Los del pichu, no, porque esa hueá debe estar más negra, güey. Imagina el quirófano así. Los del pichu. Los pulmones del pichu. Yo creo que cada vez que el pichu habla, los pulmones. ¿Cómo se llama el agua que infla los pulmones? Bomba. Oxígeno. No, po, esa agua que la hace. ¿Oxígeno? ¿La agua por donde se inflan los alveolos? Esta guana no cachará. ¿Los bronquios? No. ¿Los bronquiolos? ¿Esa? No, pero mira. Bueno, tú le das los pulmones se conectan por los bronquiolos, po. ¿Y eso es lo que te infla? Y adentro entran los bronquiolos a los pulmones. Ay, y eso... Ah, ya, basta, de conocimiento. Ay, perdón. Oye. Me encanta. Ay, puta. Por puro que tú estudias ingeniería a comercial. Toma dos. This is real. Toma dos. ¡Itaú! Toma dos. This is real. This is me. Es como un big time, weón. Es verdad. ¡No! We can Cosmo, Wanda, los descubrimos. ¿Ah? Salgan. Eric, Cosmo y Wanda se escondieron en ti. Ya, pero perdón. Dos más dos. Cuatro. Arriba, ingeniería comercial, UDP. Ingeniería comercial, weón, la mejor carrera. Yo no estudio ni una weá y paso todos los ramos, weón. Viva la UDP, weón, qué weá. Oye, sí, yo veo siempre a todos tus compañeros de la U puro carrete. Este weón, este es Marte y está tomando la maqueta igual de repente es miércoles y le disco ahí. Ey, sí. No, sí, es verdad. Yo creo que ningún ingeniero comercial estudia. El bicho me está haciendo lo yo, si pero eres sabe que ingeniero y estudias, coméntalo. Yo así estudio. Comercial. La otra ingeniería. Ingeniería comercial no es una ingeniería. Puta, estudiar una weá que valga la pena y te habla la mente, weón. Que tengáis posibilidad de la vida, weón. Qué weá. Oye, ¿cuáles son sus metas de este año? Ay, pero metí a todos los temas. No sé qué más decir. ¿Están emocionados por este último mes? Quedan 30. ¡Oh! El oveolo. Amiga, tú estás para el opio. ¿Están emocionados por estos 30 días que quedan para cagarla en el año? Sí, ya no veo la hora de cagarla de nuevo. La funan de nuevo. Ay, por favor, no. ¿Cuántas funas te depararán el siguiente año, amiga? La María Belén me dejó de seguir. Y lo dije. ¿Y qué? Se enojó conmigo solo porque defendía a la Bea. Y es como... Hay que hacer un reel de esto. El título María Belén. Sí, no sé. Defiéndeme vos. Tú dijiste que iba a defender. Ya, pero tú primero defiéndeme.
Ya, pero primero no, yo creo que son salidas de contexto, ¿no? Que... ¡Oh, mamá! ¡Ay, mi amorcito! ¡Más lindo, mi amor! Creo que llegó el Pipe. Creemos. Creo. Oye. Ya, no, ninguna no, funa para ti. Sí. Ya, no más funas. Deja de hablar de funa. Fuerza. Yo creo que igual, yo lo sobreviviría bien. Sobreviviría. Lo sobreviviría. Sobreviviría. Puta vida, es una sobreviviente. Sobreviviendo. Se va a tomar un año sabático. Sobreviviendo. No, yo igual creo que tú eres muy poderosa. Voy a sacar una taza que diga, tú puedes, huevona. Le cambiaba el orden. Tú puedes, huevona. Y la otra, huevona, tú puedes. Tú puedes. Me encanta que ya es de noche, huevón. Sí. Son una cena. Gracias, gracias. Él se va, lleva una hora así, con un foco. Si ven, por eso si me ven sombras de repente, porque foco hace así. Él se está con la mano. Espero que les haya gustado mucho nuestro live acoustic. Don't Start Disturbio. Son una cena. No, pero dijimos una canción. Ah, son como el hoyo. Pero en el react de Chilevisión tuve que cantar. Ya, pero porque canta. Había que mostrar su talento y había 50 buenas atrás de la cámara. Amiga, pero y canta. Yo así como... To make you feel my love. Mentira, tú cantas bien. Sí, ya, pero me puse pero nerviosa. Cántate algo, po. ¿Qué? Sacaba mi guitarra. ¡Ven, así mismo me hicieron! El ukelele. ¿Qué? Cante yo así. ¡Nie, nie! Y Carlos Valencia y yo. ¡Nie, nie, my love! Ahora sí que un gran hermano, chiquillo. To make you feel my love. No, una cantante. ¿Qué canción te sabí? Así me... Oh. No, si me suena. No, si me, yo dije, no, si yo canto Cami Gallardo. Y me dijeron, ya canta, canta. Y yo me puse tan a ver, ¿qué día rosa? ¿Qué? Yo pienso. Ya, mira. Bueno, pero que no puedo cantar en serio. Ya. Querida Rosa. Te vine a buscar. A regar, buena, ahí está. Te vine a rogar. Te vine a drogar. Y esta es la sorpresa, chicos. Que pase Cami Gallardo. Aquí estamos, Viña del Mar. Estamos fuera de talento. Oye, chileno. Tenemos que practicar si queremos estar estamos en fuera de la casa de Cami Gallardo. Ahí estamos afuera de la casa de Cami Gallardo. En el despacho. Sí. Pasa, pasa. Y cae así. Que baje. Ya, ya. Ya, no, espérate. Querida Rosa. Ah, te vine a buscar. A regar, mierda. Puta, apréndete. Pero una parte, weón. Ya. Pero canta bien, pues, weón. Te desafinaste caleta, qué weá. Mira, yo voy a afinar. Querida. No me interrumpas. Querida Rosa. Te vine a regar. Con. Ay, creo que me hice. Con. El caso de la Vale. Sí. No, estamos a colarle. Estamos a colarle los dos cachetes. Ya, pero te... Querida Rosa, te vine. Ya, ya, dale. Con... Y nosotros así, mira. Oscar, Oscar. Ahora te toca a ti. Ah, esa cosa horrorosa. Ahí, o verá. Ya, pues ponle. Ah, esa cosa horrorosa. Cuando te alumbre la luz, tú tienes que cantar. Ok, ya, uno. Uno se agacha. Ya, agachémosla, agachémosla. Ya, ya, ya. Y la primera que... Ya. Con una... Con la letra del abecedario, ¿ya? Por ejemplo, tú partís con la A, B, C, así. Ya. Canciones así. Azul, no sé qué estoy cantando, ya. B. Bonita... La niña de aquella hacienda, la niña que yo quería. ¿Qué escena actual, por mierda? Ya. Caminemos de la mano mientras la estrella la miramos. Pero pero amiga, y el pasado lo dejamos. Pero ¿cómo voy a cantar canción de Pailita de... Despacito. Vamos caminando despacito. Oye, de nuevo quiero hacer caca. Hermano, la canción de Marlon. Vamos caminando despacito. Despacito. Vamos caminando despacito. Y respiramos despacito. This is how we do. Ya porque corté. This is how we do. La E, la E.
espacio, todos miran porque llega los del espacio. No, ¡voy! F. ¿Cómo está crazy? ¿Cómo F? F, po. Fabiola. ¡Ah! Pero canté para canciones de abuela, po. No sé, estoy inventando. No le quites años nada, a la vida. Póngale vida a los años. Años. ¿Qué letra? Se le acababa la C. ¿La Q? La G. A, G. Ya, a ver, la Z. F-Q. F-G. Gatita, gatita, muchachita. Muchachita, muchachita, la cerveza. La peineta, ¿o no? Oye, pero no se inventaba. Muchachita, muchachita. La peineta. Vamos a misa. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ay, ya, pues canta. Es que la gente está así como escuchando esta huella. Me toca. Ya iba a cantar justo ahora. Me toca, cállate. Hello. It's me. I was wondering the fact. Y ahora voy yo. The only thing that's awesome. Oh, ya, cortemos. Bueno, muchas gracias por haber visto este capítulo, gente. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y vamos a empezar a transmitir en vivo por Instagram para que nos vayan a seguir y que la gente empiece a donarnos. Chicos, por favor. Ya saben, necesitamos. Para que el papá del Marlon pague la multa. Oh. Necesitamos lucecitas, sillones, alfombras. Sus donaciones van a estar aquí. Las van a ver cosas nuevas. En nuestra pantalla LED. La nueva tele. Oh. Me pasó por funa. Esta es nuestra nueva tecnología, no censura. Así que, este va a ser el nuevo spot. La gente, dejar de seguir. Sí, la gente. Si llegaron hasta aquí, comenten, aguante. Chilevisión. No, si la gente llegó hasta aquí. La resistencia. Que no. Donen. Arriba, no, ¿dónde comenten, está el disturbio? Donación, ¿dónde está el disturbio? Ya. Por favor. Completada, ¿dónde está el disturbio? Completada, bailable. Completada, bailable. Hacemos una completada, en serio. Eso, adiós, gente. Ya. Vaya, si no, todas nuestras redes sociales. Denle like y todo. No nos dejen todo. De seguir, por favor. Es verdad, ya vamos a tener de nuevo videos de calidad. O sea, el audio no sé. Ahí está, el picho a cargo. Y la pichula. Ya, pero eso. ¡Las queremos mucho! ¡Adiós, gatitos!